Hola, bienvenidos a mi canal. Soy de y En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego de Shaf Empire Mobile. Y hoy lo que quiero hacer es responder a algunas consultas o comentarios en el canal de YouTube. Bien, yo en varios héroes he recomendado los anillos que deben incorporar a los héroes. Y muchos de ustedes me dicen: No me aparece el sistema de anillos. Bien, vamos a responder en esta oportunidad cuando es que aparece el evento arte delicado y el sistema de anillos de nuestros héroes. Basta con que ustedes vayan a su héroe, le den aquí y les va a aparecer un cartel en rojo que les va a indicar que deberán subir su centro urbano a nivel 18 como mínimo para poder empezar a desbloquear esto y luego tendrán que esperar a que en el monumento, en, el, en la parte de Hito, bien... Les llega al capítulo 15. En el capítulo 15, que se llama revelación del destino. Ahí ya se va a estar desbloqueando lo que es el tema del anillo. Y acá lo ven: sistema de anillos del sello. Detalles: el sistema de sello, de, eh, de sello se desbloquea tras cumplir el requisito de nivel de ciudadel. Este te permite mejorar los anillos de sello y equipárselo a los héroes. Confirmar. Bien, no me deja hacer mucho más. Ya está desbloqueado. Bien. Y queda ahí. Entonces, esto, por ejemplo, monumentos. También es otra cosa. Pero nos interesa este. Bien, cuando tengamos este capítulo, que lo van a poder confirmar ustedes en cada uno de sus servidores. Que van a estar en el, no sé, en el 12, en el 13. Depende de la antigüedad de su servidor. Y quizás muchos de ustedes ya estén llegando a este, eh, a este capítulo. Bien. Y se esté por desbloquear. Bueno, ya se le está por desbloquear el sistema de anillo. Luego de que eso se desbloquee, van a poder venir a la parte de la tienda y van a tener arte delicado desbloqueado. Acá van a poder ver esto, ¿miren? crear eh, artículos me imagino una vez, que se tiene que ir desbloqueando. Y acá van a poder comprar con paquetes martillos. Bien, es un evento bastante Python, pero que tiene una forma, dentro de todo, bien, de conseguir martillos de forma gratuita. Van a venir a la tienda VIP y en la tienda VIP, en el, en, el, en el VIP 5, que van a tener que llegar, aquí abajo van a tener los martillos. Van a tener que conseguir 10.000 monedas todas las semanas, porque la tienda VIP se, este, se resetea todas las semanas, entonces van a tener que comprar. Las 20 compran. Juntar 10.000 más. Para la semana que viene comprar 20 más. Bien, se van a tener que organizar. Si quieren enfocarse en el tema del anillo. Los free to play no tenemos muchas vueltas. Y van a tener que hacer eso. Y van a venir acá. Arte delicado. Ya tenemos 10. Bueno, le vamos a dar. Nos dan estos artículos. Le vamos a dar de vuelta y otra vez. Bien, te dan estas monedas que son las de aquí arriba. Y vas a necesitar unas cuantas tiradas. O sea, no lo vas a conseguir. O sea, para un anillo vas a necesitar todas las semanas meterle. Y con bastante tiempo juntar las 4000 para poder desbloquear. Bien. O depende del héroe que quieras colocarle. Un anillo. Yo qué sé, si querés colocarle a Harald. Este anillo de 1600, bueno, se lo, va a poder, se lo vas a poder equipar y lo compras bastante barato. Hay héroes que van a necesitar un anillo más barato y hay otros que van recomendados mejores anillos, que dan mejores bonificaciones. Y sí o sí vas a tener que juntar 4000. Esto sí que es eh, algo más pay to win. Que vas a tener que comprar paquetes o hacer una inversión a largo plazo. Juntando varias monedas imperiales, 10.000 todas las semanas, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Y guardarla para esto y todas las semanas comprar esos 20 martillos. Y bueno, en un buen tiempo vas a poder comprar uno de estos anillos, pero va a tener que ser algo hecho este a, a largo plazo, ¿no? Luego tenemos algunos héroes que le vamos, a, o sea, que tienen recomendado estos anillos épicos que van a ser más fácil de obtener. Bien. Pero no, no vas a tener muchas vueltas. Vas a necesitar en la mayoría de los casos, varios legendarios. Bien, suscríbanse en el canal, den like, compartan este video. Y bueno, luego que tengan esto, van a poder comprar. Yo sé, vamos a mostrar. Puedes comprar un anillo. Compramos. Vamos a comprar. No sé, este. Bien, ahí lo compras, lo obtenés. Y luego que lo obtuviste. Eh, martillo de los paquetes. No te mucha vuelta más. Acá, a ver, no me parece nada. Por ahora nada. Vamos a ir a a nuestro héroe. No sé, vamos a ir a un héroe cualquiera. Vamos a ver, por ejemplo, acá y decimos incorporarle este y para mejorar necesitas esta, este material que se consigue en la arena suprema o en la tienda. Si sí, vamos a la tienda, venimos acá. ¿Y ¿Por qué me trajo a estos? No, nada que ver. No es monedas imperiales. Bueno. Mejorar. Acá te pide distintos, ¿no? Te pide esta de cobre. Acá, por ejemplo, Arena Suprema y tienda. Si vas a Arena Suprema, vas a venir a la tienda. Y en la tienda tenés esta y esta. Imagino que esta es la para el otro. ¿no? Cristales o algo de eso. En Arena suprema. Y... Un arte delicado. Ah, a ver si en nuestros aquí abajo voy a decir bien por ejemplo este dice se usa para mejorar anillos de sello legendario y aumentar así sus atributos o efectos de habilidad se usa para mejorar anillos raros bien y este anillos épicos o sea este vamos a necesitar no es nada barato conseguirlo hay que ver si te pide la misma cantidad que estos otros para irlo subiendo o menos en equipo, vamos a venir. Venimos acá. Mejorar. Y ahí se supone que vas a ir mejorando. Mejoramos a nivel 4. Mejoramos a nivel 5. Lástima que te mete toda esa animación. Vas o sea, gastando 20. 6. 7. 8. Y ahí. Va 20 cada uno. Bueno, esperemos que no suba, o sea, que sea siempre 20 y que quede ahí, porque la verdad que si no es una locura. Llegamos al nivel 10. Bien. Nivel 10. Y acá más o menos te va a decir algunos temas, detalles. Nivel 10, 20 y 30. Bien, de equipo para ascender. En este caso, lo que hace es infligir daño de poderío a la tropa enemiga. Índice de daño 50.14%. No está nada mal. Probabilidad de activación es este porcentaje. Y acá te dice, por ejemplo, consume, consume objetos específicos para mejorar y potenciar los efectos. Bien puedes avanzar el rango de la habilidad al alcanzar el nivel de equipo específico. Bien, efectos máximos. 125% bonificación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Está en este, en, en este nivel. Seguramente el otro... El épico va a tener 4 estrellas. A ver. Detalles. Sí, 4 estrellas. Y los equipos legendarios van a tener 5. 5 no, sí, estrellas. Bien, y acá por ejemplo, nivel máximo. Lo que te da, silenciar. Buenas bonificaciones. De estabilidad. Y encima te da estas bonificaciones de daño de la tropa. Ataque de la tropa y defensa de la tropa. Estas bonificaciones así. Bien, que no está nada mal. Y acá, por ejemplo, detalles de equipo, nivel 1, nivel 10, te dando todos los porcentajes de lo que va a ir aumentando. Bien, y todo esto lo puedes ver en cada uno de los equipos, hasta el nivel 50 en este caso. Si vamos a este, nos dice que tenemos que subirlo a nivel 10, 20, 30, 40 y 50. Bien, para ascenderlo. Así que imagínense. Eh, esto es lo que tiene Ema, lo que es un evento... Bastante más PyTubin y bueno, recompensa exclusiva. Bien, o sea, es lo que tiene. Grupo de premios. Acá vamos a decir qué es lo que puedes bloquear, lo que ya habíamos visto. Bien, este es el que necesitamos para el legendario, el épico y el este el avanzado o elite o como le quieran llamar. Bien, el Everton de Delicado se abre permanentemente después de desbloquear el sistema de anillos de sello. Durante el evento usa martillos de aplanar para crear anillos de sello. Cada creación genera recompensas aleatorias. Con la posibilidad de obtener recompensas visibles en los detalles del grupo. Los martillos de aplanar pueden obtenerse comprando paquetes. Y no te dice nada en el VIP, pero sí se obtienen ahí también. Y las marcas del joyero se eh, pueden canjear por recompensas de colección del joyero. Las, o sea, las marcas de, eh, son estas. Estos son los martillos de aplanar y estas son las marcas del joyero. Las recompensas de anillo del sello solo se pueden intercambiar una vez, mientras que las recompensas de los materiales de mejora de anillo del sello se actualizan semanalmente. Las recompensas de progreso por creación se restablecerán semanalmente, así que recuerda reclamarlas lo antes posible. Acá en este beta hay muchas cosas que están inactivas, así que bueno, nos tocará... Eh, en el, nuestros servidores ir viendo cómo se desarrolla porque no sé si es que varios eventos no los están llevando a cabo en este porque creo que quiero que lo abandonen estos servidores viejos y vayan a los nuevos o no sé cómo es el tema pero bueno espero que les sirva más o menos ya saben ayuntamiento o centro de la ciudad o centro urbano nivel 18 y eh, el, lo que es el hito en el capítulo 15 Ahí se desbloquea este sistema. Espero que les sirva, que les guste. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, que tengan un gran juego.